Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta 13ª jornada de la Liga Día aquí desde San Sebastián, desde el Polideportivo José Antonio Gasca, donde vamos a disfrutar de un auténtico partidazo entre el IDK Guipúzcoa y el líder de la categoría Spar City Leaf Girona. Antes de nada, presentaremos al compañero de narración, Beñat, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, buenas tardes. Dos partidos, dos equipos, un auténtico partidazo. Última jornada de la primera vuelta, los dos equipos clasificados para la Copa de la Reina y último partido también del año, que ambos equipos quieren terminar el año con buen sabor de boca. Sí, después del partidazo que jugó el IDK Guipúzcoa el jueves contra el Guernica, en el que remontó 10 puntos en el último cuarto, llega con buenas sensaciones este partido contra el Girona, que es el líder, como has dicho, pero que han perdido un partido contra Cádiz Laseu, han ganado a Perfumerías, a Guernica, a Araski, a todos los grandes, y será un partido muy difícil. Sin duda, 7 victorias consecutivas que lleva el equipo catalán, después de aquella derrota en el derbi ante el Cádiz Laseu por 86-81, y por parte del IDK Guipúzcoa consiguió la victoria en el derbi ante el Lointeguernica Vizcaya, y que cosechaba 2 derrotas consecutivas. Esa victoria también es doble en cuanto al moral, por acabar con esa racha de 2 derrotas y afrontar el partido ante el líder, por lo menos con 8 victorias y 4 derrotas. Sí, porque el fin de año era muy difícil con los 3 grandes seguidos, Guernica, Girona y Perfumerías, y también con el hecho de perder contra Ferrol en casa, que era hasta esa fecha no había ganado, pues se endureció un poco más el mes de diciembre, pero esa victoria de Guernica ha dado un poco de respiro al equipo. Y así afrontar este partido ante el líder de la categoría, dos equipos además son los mejores en cuanto a la defensa se refiere, porque el Spar City Girona es el segundo mejor equipo de la liga con solo 679 puntos recibidos, y el segundo es el IDK Guipúzcoa con 725. Sí, la defensa que plantea Zumogurruza siempre es protagonista en los partidos, y aún más en este tipo de encuentros en el que Girona intentará hacer un parcial duro desde el principio, como hizo el otro día contra Bembibre, que ganó de 48, si no me equivoco. Y el objetivo será ese, igualar la intensidad, y a partir de ahí jugar con cabeza y no perder muchos balones. Sin duda, un auténtico partidazo con dos equipos que en defensa se defienden muy bien, pero que tampoco en ataque estarán con todas las jugadoras, porque en ambos equipos tenemos al menos una jugadora importante lesionada, como es el caso del IDK Guipúzcoa, Lindra Weaver, y por parte del Spar City Leaf Girona, la alero Bea Sánchez. Sí, el otro día ya vimos que sin Weaver el equipo ganó, pero hizo un juego mucho más colectivo en el que 5 jugadoras, las que salían al quinteto, metieron por encima de 10 puntos. Y veremos también en este aspecto, porque la falta de Weaver te abre los focos de tu equipo, pero también te quita un referente en ataque, que en caso de tener ataques muy atascados, pues puedas acudir a ella. Una jugadora que no tiene miedo a atacar, pero por otra parte, como vimos, una jugadora de casa como es Olintza Duriz también, que se sumó en esa faceta ofensiva. Sí, el último corte de Olintza, en el que suele tirar igual pocos tiros o menos de los que nos hubiese gustado, pero se atrevió, empezó a lanzar y estuvo muy acertada en el último tramo, en el que fue muy importante. Y vamos a ver hoy qué tipo de partido afrontan estos dos entrenadores, por parte del IDK Guipúzcoa, Azu Muguruza, y por parte del Spar City Leaf Girona, Eric Suris. Si llegan, bueno, o sea, Girona llega con 2 partidos en 3 días, quizás esa puede ser una de las bazas
que haya planteado Azumugruza de meter ritmo al partido, de que acusen el cansancio, porque tampoco son tantas jugadoras como para... O sea, juegan doble competición europea y no tienen una plantilla tan larga, y eso pueden llegar a acusarlo. Eso es porque la última victoria, la séptima consecutiva del Spar Citylift Girona, vino este viernes en el partido ante el Embutidos Pajar y el Bembibre, en el partido que al final, desde el inicio, consiguieron romper. Sí, es lo que comentábamos antes de intentar evitarlo ahora, porque es un parcial de 5-20 en el primer cuarto, pues al final te mata y es muy difícil de remontar eso, y más contra equipos de este tipo. Y vemos que Eric Suris también ha convocado a dos jugadoras que no son de la primera plantilla, con el número 8 estará Bagaria y con el 91, que estuvo ya, ha jugado 4 partidos si no me equivoco, Laia Moya. Sí, luego también en el IDK tenemos a Anne Snall, que ha entrado en la convocatoria por la falta de Weaver, y a ver si tiene algunos minutos para finalizar bien el año. Que viene además de disputar el campeonato de Euskadi con Gipuzkoa. Sí, quedan terceras, ¿no? Creo que sí, perdieron la semifinal contra Vizcaya. Y luego quedaron, ganaron el partido de tercer y cuarto puesto, ganando a Navarra, creo. Araba, si no Araba, me equivoco. Sí, o sea que jugó el jueves por la mañana el campeonato y por la tarde estuvo en el banquillo del IDK. ¿Y el viernes el tercer y cuarto puesto fue? Sí, sí. Y en cambio las de Eric Suris el viernes a la tarde disputando en Bembibre. Con el viaje me imagino que habrán hecho, sí, se habrán quedado aquí. Sí, sí, me imagino que sí, porque si no sería mucho más cansancio y mucho más duro el ir hasta Girona y volver a San Sebastián. Menos de 3 minutos para iniciar el encuentro. También presentamos a los árbitros del partido, Antonio Zamora, Eva Areste y Héctor Báez. Mucha suerte a los tres también, y que el tercer equipo también nos ofrezca un bonito espectáculo, como a priori se espera aquí en el José Angasca. Sí, lo que suele ser habitual. Siempre vemos buen nivel de arbitraje y también el público también lo respeta, no hay ninguna quejas, así que esperemos que vaya bien. Y cada vez también el pabellón del José Angasca, que registra una mejor entrada y poco a poco se va poblando. Sí, el otro día hubo un ambientazo. Se dieron las condiciones de que Navidad, día festivo, derbi contra Guernica, un buen equipo, también vino mucha gente de allí, de Guernica. Con el hecho de la remontada, yo vi al Gasca como nunca. Y también el hecho de que a la mañana en Lezo se disputasen el campeonato de los juniors, también algunos aprovecharon y vinieron a la tarde a darle el colofón final a ese día de básquet. Sí, lo que sé. Así es. Pues vemos el quinteto del IDK Gipuzkoa: Iba Birkic, Tocha Ronintzaduriz, Ellen Nistron y Bionis Pierre. El quinteto habitual. Sí, el habitual. Weaver por... Onintza entrando. Vivi, eso es. Vivi por Weaver, pero el habitual. Martínez Collado, Murphy, Hampton y Laia Palau. También quinteto de altura. Sí, y también es un privilegio ver a Laia Palau aquí, ¿no? En el Gasca. Una figura del baloncesto español que tanto ha hecho por la selección. Vamos a disfrutar de ella. Ahí está con el balón Antonio Zamora, a punto de entrar en el círculo, no, pero primero prohíbe que la jugadora 24 Hampton juegue con una pulsera. Y ahora sí, va a comenzar el encuentro aquí en el José Angasca. Nadia Collado y Tochar al salto, primer balón para el IDK Gipuzkoa. Primer ataque para el IDK Gipuzkoa, por tanto la flecha será para el conjunto catalán. El siguiente saque le pertenecerá al Spar Citylift Girona. Pierre Luis, balón para Iba Birkic. Iba Birkic busca compañera. Onintza bloquea a Pierre. Iba Birkic buscando compañera. Encuentra a Pierre Luis dentro de la zona. Defendida por... Saca para Iba Birkic de tres. Triple. Primer triple del partido para Iba Birkic. El triple, el aspecto que vimos mejora en el último cuarto, porque IDK no suele ser un equipo muy lanzador desde el perímetro. Y antes veía un dato en el que
la mezcla Hampton y Murphy han metido más triples que el IDK en toda la temporada. Recupera el IDK esa primera posesión del conjunto catalán. Onintzaduriz para Totxar interior, defendida Totxar, saca el balón para Iba Birkić, toca Martínez, Nuria Martínez, será balón con 13 segundos para el IDK Gipuzkoa. Iba Birkić busca compañera, encuentra a Pierre Luis fuera de la zona. Onintzaduriz buscando compañera, Iba Birkić. Iba Birkić recibe el bloqueo de Pierre Luis, no continúa la jugada. Pierre Luis recibe el bloqueo, el balón, tapón de número 24 Hampton, fin de posesión. Y ahora el árbitro principal avisa al conjunto catalán por posible simulación. Sí, ha recibido un duro bloqueo de Pierre Luis. Pierre Luis o Vivi o Dioniso. Vivi. Más fácil, ¿no? Sí. Ahí está el conjunto catalán que busca sus primeros puntos del encuentro. Balón que sube Nuria Martínez. Balón para Nadia Collado. Devuelve para Nuria Martínez. Nuria buscando compañera. No encuentra un pase fácil. Balón para Murphy. No toca el aro. Dice que había tocado Onintzaduriz. Balón para el IDK Gipuzkoa. Sí, estaba pidiendo falta, que igual le había dado en el codo en el lanzamiento, pero no se ni la duda. Ellen Istron saca para Iba Birkić. Pasa la divisoria y la afición que empieza a animar al IDK Gipuzkoa. Totxar busca compañera, Vivi para Iba Birkić. En la línea de tres, balón para Ellen Nistrom, balón interior para Vivi juega ante Nadia Collado, no puede. Onintzaduriz saca para afuera, Totxar de dos, no. Rebote para Vivi. Vivi recibe la falta de Nadia Collado y tendrá dos tiros libres. Vivi. Y primera falta de Nadia Collado, ex del IDK. Sí, ex del IDK. Hace dos temporadas en el que hizo un temporadón, casi promediando doble-doble, casi. Anota el primer tiro libre Vivi. Y ahí va con el segundo, con el marcador 4-0 para el IDK Gipuzkoa. Anota también el segundo. Es importante que una jugadora interior como Vivi tenga esos buenos porcentajes de tiro libre. Sí, también, porque es una jugadora que saca muchas faltas en el poste bajo y al final la defensa puede aprovechar que tenga esos porcentajes bajos para hacerle falta y no castigar tanto en la zona. Balón que recibe Martínez. Nuria Martínez recibe el bloqueo de Nadia Collado. 1-2, primeros puntos para el Spar City Leaf Girona por parte de Nadia Collado. Iba Birkić busca compañera, encuentra a Onintzaduriz. Onintza devuelve el balón para Iba Birkić, defendida por Nuria Martínez. Iba Birkić, Onintzaduriz, interior para Totxar. Totxar intenta irse de su defensor, no. Recupera Laia Palau. Hampton. No, rebote para Iba Birkić. Ellen Istrom pasa para Totxar de dos. Canasta de Totxar. 7-2 para el IDK Gipuzkoa. Importante controlar el rebote y luego salir al ataque muy rápido, ¿no? Ahí vemos. Falta personal de Onintzaduriz, que dice ha que sido abajo. No hay tiros. Pero decía que le agarraba a ella primero y luego le agarraba a Onintza. Sacará de banda Shai Murphy. Busca a Nuria Martínez. Nuria Martínez con el balón. Encuentra a Hampton. Hampton en la línea de tres. Amaga de tres. Y se va de dos. No, rebote. Iba Birkić. Trata de correr el IDK Gipuzkoa. Iba Birkić. Balón con fortuna para Totxar. Totxar desde el acompañamiento de Totxar. Recupera el balón. Spar City Leaf Girona. Ahí le ha faltado un poco de calma a Toch. Sí, quizás parar el balón, que coja Birkić y organizar el ataque otra vez. Después, sobre todo, de que Birkić había perdido casi y con fortuna le había llegado a Totxar, tenía, a mi parecer, tomar un poquito de calma y empezar una nueva jugada. No anota ahí el Spar
conjunto catalán. Iba Birkić ya en pista ofensiva. Bibi, juego interior para Tochar. Tochar, bota de dos. Canasta de Tochar. 9-2. Vaya inicio ofensivo del IDK. Buen comienzo. Están moviendo el balón bien con cortes a canasta y por ahora va bien la cosa. Nuria Martínez encuentra a Laia Palau, interior para Nadia Collado. Nadia para Hampton. Dos puntos. Sí, despiste de Sar un poco. Cuando el conjunto catalán ha metido el balón interior, han sido cuatro puntos. Sí, sí, sí. Primero de Nadia Collado y ahora de Hampton. Iba Birkić, busca a Tochar en el interior. Saca para Ellen Nystrom en la línea de tres. Ellen penetra, Pierre. Falta segunda de Nadia Collado. Y vamos a ver qué es lo que hace Eric Suris. Y sí, cambia. Entrará con el número 44, Julia Reisengerova. Dos faltas ya importante. Sí, que importante ir haciendo daño en la zona porque IDK también, IDK Guipúzcoa solo tiene dos interiores puros y es mejor aprovechar antes y hacer daño antes de que lo aprovechen ellos. Iba Birkić, juega desde el perímetro, busca compañera, interior para Tochar. Toch saca el balón para Ellen Nystrom. Ellen Nystrom de dos, se sale el balón, rebote para Laia Palau, corre el Spark City Leaf Girona. Nuria Martínez ya en pista ofensiva, balón interior para, de nuevo para Martínez, pierde el balón, Toch no se entera, el balón para el Spark City Leaf Girona, según el colegiado Héctor Báez, el último en tocar, ha sido una jugadora de IDK. Seguirá en ataque con 11 segundos el conjunto catalán. Nuria Martínez busca compañera, encuentra a Laia Palau, 10 segundos de posesión, Laia para Hampton penetra, Hampton para Julia. Julia en el interior ante Bibi con 2 segundos, falla, rebote para Tochar sube el balón, ya en pista ofensiva, balón para Onintzaduriz busca compañera, encuentra a Tochar lejos del juego interior, Bibi dentro, balón para Onintza, falta de la número 14, Shaya Murphy, tercera de equipo, y le ha faltado un pelín ahí para robar el balón, ¿eh? Sí, antes también en pista defensiva ha intentado robar, no ha podido ser, pero ahora sí que le han pitado la falta. Iba Birkić, busca compañera, Bibi, lejos de la línea de tres incluso. Iba Birkić, 10 segundos de posesión, Iba Birkić penetra, falta personal en ataque de Bibi. Ahora sí. Sí, ahora sí, ahora yo creo que se ha movido en el bloqueo y esta vez no ha habido simulación. Segunda falta personal del IDK Guipúzcoa, la primera de Bibi. Ahí está Laia Palau con el balón. Nuria Martínez recibe el bloqueo de Julia. Nuria Martínez casi pierde el balón. Laia Palau, Laia para interior. Segunda falta personal de Bibi. Que se igualan las cosas con dos faltas personales junto a Nadia Collado. Sí, importante esta falta porque ya decíamos que segunda de Bibi con Weaver lesionada. Quizás Nystrom actuará de 4, pero ahora se mantiene en pista. Laia Palau defendida por Ellen Nystrom. Balón interior para Julia de 2. Canasta y falta. Tercera falta personal de Bibi. Y problemas para el conjunto donostiarra con esa tercera falta personal de Bibi. Sí, doble castigo, canasta y tercera falta. Va a salir María, era un Zetamurgil. Y vamos a ver cómo recompones el equipo ahora. Me imagino que María seguirá jugando, jugará de 3 y el Nystrom pasará a jugar a la posición de 4. Mientras Julia Reisengerova, ahí está en la línea de tiros libres, falla el tiro libre, pero coge el propio rebote y con el 9-6 tendrá una segunda oportunidad para seguir reduciendo diferencias. Julia, balón interior, defendida por María, que sin meter manos le ha molestado. Iba Birkić ya en pista delantera. Falla, rebote para
el conjunto catalán. Nuria Martínez ya buscando el juego interior. Saca para Laia Palau. Laia Palau 1-2. Canasta 9-8. Se reduce la diferencia en el José Angasca. Tan solo un punto. El Spar City Leaf Girona. Touch sharp para Ellen Nistrom. Ellen para Iva Birkic. Iva Birkic buscando compañera. No encuentra. Maga de 3. No. Pasa Ellen Nistrom. Penetra de 2. Falla. Rebote para Julia. Nuria Martínez. Nuria para Hampton. Acompañamiento ahora de la jugadora estadounidense y será bola para el IDK Gipuzkoa. Cuando hay cambio en el timón, entra Lara González sustituyendo a Iva Birkic. Sí, que el otro día hizo un gran partido Lara González, dio frescura al equipo en ataque y fue una de las artífices de la remontada. Ellen Nistrom sube el balón, pasa a la divisoria defendida por Nuria Martínez. Touch Sar buscando compañera. Encuentra al final a Laia Palau. Laia Palau en contraataque. Laia se para. Dos puntos. Canasta. 9-10 por primera vez por delante en el marcador. El conjunto catalán y tiempo muerto de Azu Muguruza. Sí, parcial de 8-0 en apenas, bueno, apenas 4 minutos en los que IDK Gipuzkoa no ha anotado. Y con estas faltas de Bibi y las dos canastas de Laia Palau, que Girona se ha puesto por delante en el partido por primera vez. Sí, desde el 9-2 de Touch Sar, prácticamente sí, unos, pasamos al 9-10. Sí, unos 3-4 minutos sin anotar. Y Girona que poco a poco va imponiendo su ley, o que quiere imponer su ley, y es lo que tiene que evitar IDK Gipuzkoa. Y sobre todo con esa tercera falta ya de Bibi, que han sido consecutivos. Sí, muy, muy rápidas. Azu Muguruza ha decidido mantenerla en pista con la segunda y Girona pues ha aprovechado esa situación para sacar la tercera y la ha conseguido. Al final ha sido falta en ataque, en la siguiente defensa comete la segunda falta personal. En cuanto Girona pone el balón en juego, Azu ya decide realizar el cambio y ya María estaba en la zona de cambios. Y es cuando comete la tercera. Sí, cuando Risengerova ha estado lista y la ha castigado ahí, en la zona, en el poste bajo. Ahí mantiene. No, hay cambios en Girona, entra Rosso Butch. Y se queda en el banquillo Nuria Martínez. Y por parte del IDK Gipuzkoa siguen las mismas jugadoras que habían llegado al tiempo muerto. Touch sharp para Lara González. Casi pierden el balón. Sí, y Laia Palau se ha llevado un golpe. Ha recuperado posición. Touch sharp, balón para Lara González. Lara buscando a María. María Aranzeta Murgit recibe el bloqueo de Touch sharp. Recupera el balón. Spar City Leaf Girona. Laia Palau se detiene en la línea de tres. Balón para Rosso Butch. Interior. Dos puntos más para el Girona. Con estos dos puntos de Keisha Hampton, Lara González ampliando el parcial de 0-10 ya para el Spar City Leaf Girona. María Lanceta Morgil buscando a compañera, encuentra a Lara González. Interior para Totsar, no recibe ni la falta ni anota. Laia Palau entrando, balón para atrás para Julia, canasta de Julia, 0-12 de parcial para el Spar City Leaf Girona, cuando quedan menos de 2 minutos para acabar este primer cuarto. Lara González, María Lanceta Murgil, Ellen Nistrom, Lara González, recibe el bloqueo de Touch Sar, Lara González para adentro, recibe la falta personal de Laia Palau, que protesta, y tendrá 2 tiros libres, Lara González, para acabar con este parcial. Sí, en estos momentos es importante, en los que no anotas, encarar la canasta y ahí al menos sacar una falta y acudir a la línea de tiro libre. Con esta falta personal entra en bonus. Comete la cuarta falta personal de equipo el Spar City Leaf Girona. El IDK ya estaba con esas 4 faltas. Anota el primer tiro libre Lara González para romper ese parcial de 0-12 al final para el Spar City Leaf Girona. Lara González anota el segundo tiro libre. 2 puntos para la
donostiarra. Rosobuz para adentro. Canasta rápida. Sin dar opciones a defender al IDK Gipuzkoa. Ellen Nistrom para Lara González. Totsar, Onintza Duriz. Onintza para Lara González. Lara González para dentro. Saca para Ellen Nistrom de tres. Triple de Ellen Nistrom. Para colocar el 14-16 en el marcador. Un minuto casi para acabar el primer cuarto. Laia Palau, balón para Julia. Julia de dos. No, rebote para María Aranzeta Murgil. María. Al final no ha podido recuperar Elena Oma. Será balón para el IDK Gipuzkoa. Sí, estos son los errores que hay que evitar, ¿no? En la salida de balón o en el primer pase de ataque, porque causas una transición demasiado fácil para el rival. Y con casi cuatro jugadoras de casa el IDK Gipuzkoa, considerando a Toch jugadora de casa. Sí, con los años que lleva ya. Ellen Nistrom, balón para la propia senegalesa. Totsar intenta penetrar, saca para María Aranzeta Murgil. María de dos. No, rebote para Laia Palau. 30 segundos, 8 segundos tendrá de ataque el siguiente equipo. Laia Palau en la línea de tres, intenta superar la defensa de Ellen Nistrom. Laia Palau recupera, no, al final toca alguna jugadora del IDK Gipuzkoa. 10 segundos de posesión, 17 para acabar este primer cuarto. Ahí va a sacar Laia Palau desde fondo, buscando compañeras. Saca para Rosso Butch. Rosso le devuelve para Laia. Balón interior para Julia, defendida por Totsar. 3 segundos de posesión. Buena defensa ahora del IDK. Sí, buena mano de Sar, que se ha arriesgado con la falta, pero lo ha salido bien. Tendrán 3 segundos para lanzar a canasta. Laia Palau busca compañera. Balón para Julia. Julia no se entera. 2 segundos. Uy, casi anota Rosso Butch. Balón. Falta personal. Vamos a ver si le pitan a Laia o a Elena Oma. Al final a Elena Oma. 2 tiros libres para Ellen Nistrom. Y gracias. 3 segundos, no tenía posibilidad de organizar un ataque el IDK. Era difícil subir el balón y llegar a campo contrario para conseguir un tiro cómodo. Y estos 2 tiros libres pues permiten o dan la opción al IDK de empatar el partido antes del primer cuarto. Ellen Nistrom, que tiene un 53% en tiros libres. Veremos si es capaz de empatar el encuentro. Falla el primero. La ley de Murphy. Hablo y falla. Sí, pero es curioso que tenga un porcentaje tan bajo en tiros libres. Y es una de las mejores tiradoras del equipo. Rosso Butch. Un segundo desde el medio campo. No toca aro. Finaliza este primer cuarto aquí en el pabellón José Angasca. 15 para el IDK Gipuzkoa, 17 para el Spar City Leaf Girona. Un cuarto en el que primero ha empezado IDK mandando, podemos decir, los primeros 4 o 5 minutos. Sí, hasta el 9-2 en el marcador. Y a partir de ahí pues Girona ha ido remontando poco a poco con ese parcial de 0-10 en el que IDK... 0-12. En el que IDK le ha costado mucho anotar, y primero con los tiros libres de Lara y después con el triple de Nistrom ha cerrado una brecha, una diferencia que podía haber sido peor. Ahora veremos cómo se recompone el IDK Gipuzkoa con ese problema de faltas que tiene con Vivi en el juego interior. Sí, porque al final tarde o temprano lo va a acusar, porque Girona también tiene obviamente tiene un muy buen equipo, lo va a castigar. Y es la habilidad de Azumurruza y de todo el equipo de disimular esa falta de kilos ahora en la zona. Al final, el siguiente jugador interior que tiene el IDK es Totsar, que está jugando prácticamente todos los minutos hasta ahora. Y en el Spar City Leaf Girona, que Tots no tiene ninguna falta. Julia Reisengerova tampoco tiene ninguna falta personal, pero ha estado al menos 5 minutos en el banquillo. Sí, Collado tiene 2, pero
pero es lo que hemos dicho, que tiene muchas variantes en la zona interior. Y la siguiente interior en la IDK, pues sería Nistro, Nerón, Zetamurgil, sin ser una interior pura. Y la diferencia de kilos que tiene Julia respecto a las jugadoras del IDK, exceptuando a Vivi, es... Sí, es evidente y lo van a castigar. Mantienen los quintetos, entra Nuria por Laia. Y ha entrado Sara también. En el IDK también. Por Onintza también. Onintza. Sí. Un cambio en cada equipo en este mini tiempo muerto. Balón que pone en juego el Spark City Leaf Girona. Balón para Oma, Rosso Butch. Balón interior, busca a Julia, no tiene pase. Balón para Oma, de tres, no, rebote para Rosso Butch. Rosso saca para Nuria Martínez. Empieza la jugada de nuevo con 8 segundos, de tres, no, balón. Vaya, rebote o pase, que es lo que le llamamos a eso. Una asistencia accidental. Para canasta de Murphy. 3 puntos de diferencia para el Spark City Leaf Girona. Recupera el balón el conjunto catalán. Sale en contraataque Oma. Al final no. Balón interior para Julia. Julia de dos. No, rebote para Ellen Nistrom. Otra jugadora que está jugando casi todo el encuentro, por no decir... no, quito el casi. Ellen Nistrom, balón para Sara y para Aguirre. Sara para María. María para Tochsar. Tochsar para Lara González. Lara González amaga de tres. Lara penetra. Lara 1-2. Tapón del tablero. Toca Lara el balón. Será balón. Posesión para el Spark City Leaf Girona. La máxima reboteada del partido iba Birkic, pero ahora la más bajita. Rosso Butch pasa a la divisoria. Reisengerova, balón para Nuria Martínez. Nuria Martínez defendida por Lara González. Recibe el bloqueo de Julia. Balón interior para Julia. Saca para Martínez de dos. No, rebote para la propia Nuria. Hay problemas para Toch en la rodilla, ¿eh? Si sí. No me equivoco, se ha quedado ahí. Y falta personal en ataque ahora de Oma. Creo que Reisengerova se ha caído encima de ella y es de lo que se duele. Sí, en esa lucha por el balón han caído las dos jugadoras y accidentalmente, efectivamente, creo que Toch se le ha caído el peso de Julia encima de la rodilla. Pero por suerte está jugando. Sí. María, balón para Sara. Sara buscando compañera en el juego interior. Falta primera de Julia, si no me equivoco, en ese bloqueo. Efectivamente, 44 sobre el body check sobre Ellen Nistrom. Ahí en esos body check puede sacar alguna falta a Julia, porque luego en el juego interior defendiendo sí, es difícil. No está usando manos. Lara González, balón para Tochsar. Sara, 6 segundos, Sara de 3. No, rebote para Oma. Rosso Butch intenta montar el contraataque. Rosso hasta adentro, saca para Julia, pierde el balón, Lara González. El que monta el contraataque es el IDK. Canasta de María, era un Zetamurgil. 17-18 y ahora en contraataque Julia. 2 puntos y el banquillo protestando, pidiendo la falta de María, era un Zetamurgil. Respuesta muy rápida de Girona, ¿no? En un contraataque del IDK en el que mete, han respondido con otro contraataque. Y ya son varios. Más. Sí. Oma recupera el balón. Oma, 1-2. Y ahora sí, falta personal de María. Era un Zetamurgil. 2 tiros libres para Oma. Y llevan varias pérdidas de este tipo, ¿no? En el primer pase del ataque, ahora va a salir Birkic, quizás para solucionar este problema. Pero ese primer pase, en esa primera pérdida, que da muchas opciones de contraataque y que no está fácil al rival. Sí, sobre todo porque son pases a la que está más cerca de la canasta rival, no hay oponentes y ahora Oma y antes, si no me equivoco, era Murphy que sí, ha estado a punto de robar el balón, son más rápidas que las jugadoras del IDK. Sí, mucho más atléticas. Y eso te da opción, como en esta ocasión, de montar el contraataque
Y ahora va a repetir el tiro libre Oma, porque Tochar ha entrado, ha invadido el espacio de la zona antes de tiempo y tendrá una segunda oportunidad para anotar un tiro libre. Anota el segundo, un punto, 17-21, 4 puntos de diferencia a favor del conjunto catalán. Sí, por ahora en casi 3 minutos de cuarto, una canasta de era un Zamurgil por parte del IDK. El Enistrom intenta sacar el balón, saca para Totsar, que sube ella misma. Es la ventaja que tiene sobre Julia, que puede subir el balón sin problemas. María busca compañera, iba Birkic. Iba Birkic, intenta penetrar, iba, busca compañera. Balón para Ellen Nistrom. Ellen recibe el bloqueo de Touch, 3 segundos. Iba Birkic de 3. Agota la posesión, balón para el Sparcity Leaf Girona, que está ahogando las líneas de pase del IDK. Sí, están muy activas en las líneas de pase, muy rápidas con las manos y no se sienten cómodas las donostierras. Nuria Martínez pasa el medio campo, balón para número 14, Murphy. Murphy para Julia, balón que toca alguna jugadora del IDK. Me había parecido que era un pase, sí, un pase hueco malo, pero nadie del IDK ha protestado, por tanto será balón para el Sparcity Leaf Girona. Nuria Martínez intenta buscar alguna compañera, sale a recibir el balón Murphy, de 2 no, rebote para María y Eva Birkic, balón para el Sparcity Leaf Girona. Estos errores tampoco puede hacer el IDK si quiere seguir dentro del partido. Sí, el partido han empezado bien con, sobre todo con Vivi controlando el rebote, pero los últimos minutos están dando muchas segundas opciones. Murphy de 2, saca para Nuria Martínez. Nuria Martínez, bien defendido. Julia de 2 sobre 1 segundo de posesión y el banquillo del IDK protestando. Iba Birkic, Ellen Nistrom en la esquina de 3, recibe el bloqueo de Totsar, Ellen Nistrom 1-2, falta personal de la número 1, Nuria Martínez, serán 2 tiros libres para la jugadora sueca. Sí, va a ser saque de fondo. Efectivamente, será saque de fondo. Sí, parecía que estaba en el lanzamiento, pero no. Dice que ha sido en el bote y ha habido cambio, entra Onintza Duriz sustituyendo a María, era un Zamurgil. Jugará ahora Ellen Nistrom de 4 y Totsar de 5. Iba Birkic, balón para Onintza Duriz, Onintza interior para Tots, canasta, ese tipo de canastas es la que le gusta a Totsar, 2 puntos más para ella. Nuria Martínez, balón para Butch de 2, balón para Julia, falta personal de la número 4, Sara Iparraguirre. Y tiene pinta que Sara va a jugar los 40 minutos. Creo que sí. Ya lo hizo el otro día. O si aguanta. No, sí. Esperemos. Por ahora, por problemas de faltas, no va a ser. No. No ha cometido ninguna falta personal. Balón para Rosso Butch. Saca para Nuria Martínez. Nuria busca ordenar la jugada. Entra al juego interior Julia. Julia de 2. Canasta de Julia. 2 puntos más. Es imparable para el IDK. Sí, ahora ya lleva 10 puntos. Ha salido cuando Collado, la brasileña, ha cometido su segunda falta y está aprovechando sus minutos. Triple de Sara, que no entra, ha ido al propio rebote, pero el balón ha sido para el conjunto catalán. Rosso Butch, amaga de 3. Nuria Martínez, manda jugada, recibe el bloqueo de Julia Risingerova. Nuria Martínez de 3, no, rebote para Ellen Nistrom. Ellen Nistrom, pase largo para Iva Birkic, saca para Totsar 1-2. Balón, muy buen pase para Onintza Duriz. Y hay tiempo muerto ahora del Sparcity Leaf Girona de Eric Suris.
con el 21-25 en el marcador. Sí, ha tenido Girona la máxima diferencia a su favor de 6 puntos. Y por ahora IDK Guipúzcoa resiste con ese buen pase de Sar y también el mérito de Aduriz de cortarse esa canasta y encontrarse sola. Y sobre todo también de aguantar ahí, porque el pase de Sar no ha sido en la primera instancia y ha mantenido su posición debajo de canasta. Sí, arriesgado que igual le podían haber pitado 3 segundos en zona. O cuando lo normal es seguir y salir hacia afuera, pero sí. Oninza ahí listamente ha mantenido su posición debajo de la canasta. Y esa defensa no le ha gustado a Eric Suris, que estaba cabreadísimo pidiendo el tiempo muerto. 5 minutos escasos para llegar a este descanso de la 13ª jornada de la Liga Día, aquí en el partido entre el IDK Guipúzcoa contra el nada más y nada menos que el líder de la categoría. El líder, que ha perdido solo un partido y no contra ni Perfumerías ni Guernica. Perdió en la 5ª jornada, si no me equivoco, contra Cádiz Lasau en el derbi catalán. Cádiz Lasau que cayó aquí en el Gasca. Y contra el Guernica, que ganó ahí de 5, y el espectáculo que dio ante el Perfumerías Avenida. Sí. Reanuda el juego Rosso Buch, sube el balón, busca jugada y compañera, busca a Oma para Nuria Martínez, defendida por Riva Birkic. Nuria Martínez saca para la número 24, Keisha Hampton, que no anota de 3, rebote para el IDK, Sara Oninza. Oninza para Totsar. Totsar devuelve para Oninza. Otra devolución. Y hay falta personal. Y gracias para el IDK Guipúzcoa. Sí, buen juego de pases. Ahora vemos que Olavarría va a saltar a la cancha. Se había quedado Sar con Nuria Martínez y ha intentado aprovechar esa superioridad en el poste. Y con una falta se sienta Julia y entra con 2 Nadia Collado. Y entra, como has dicho, la capitana Yuleni Olavarría. La centenaria también. Sí, y entre aplausos del Gasca, que últimamente en los últimos partidos está teniendo minutos. Balón para Yulene, que roba Oma, contraataque 1-2. Falta personal de la propia Yulene, la capitana, y tendrá 2 tiros libres de Oma. Sí, que además la admite. Mejor una falta y 2 tiros libres que una canasta. Y un detalle técnico que no se ve muchas veces, un semirreverso, traspiés ahí que sí, ha hecho pasado, sí. Desde hace tiempo que no se ve nada así. No entraremos en detalles si son pasos o no son pasos, que eso sería para largo y no queremos discutir aquí. No. Anota el primer tiro libre Oma, que ya suma 2 puntos en su casillero. Y ahora el tercero para poner de nuevo la máxima ventaja para el Sparcity Live Girona de 6 puntos. 21-27. Iba Birkic, pasa el medio campo. Balón para Totsar en la línea de 3. Busca compañera. Bastante estático el juego del IDK Guipúzcoa. Iba Birkic penetra 1-2. Canasta ante la buena defensa de Rosso Buch. La canasta de Iba Birkic. No, muy buena canasta, porque ha aguantado el salto a la defensora y teniendo en cuenta que no tiene mucha altura. Y ahora falta personal, si no me equivoco, de Ellen Nystrom. La primera, sí, número 13 por golpear. La primera. Y la cuarta para el conjunto del IDK, que entraría en bonus, como lo está ya en el Sparcity Live Girona. Saca Nuria Martínez, Nuria para Rosso Buch. Rosso Buch busca una compañera. Balón interior para Nadia Collado. Totsar salta. Cae en el amago de Nadia Collado. Y 2 puntos para la brasileña. Sí, ha caído muy fácil en el amago y canasta sencilla de Collado. Totsar, balón para Yulene Olavarría. Yulene recibe el bloqueo de Tots de 3. No, rebote. Toca Iba Birkic para Ellen Nystrom. Totsar. Iba Birkic de 3. No, rebote. Toca Rosso Buch. Balón para el IDK Guipúzcoa. Con 14 segundos. 3-0-7 para acabar este segundo cuarto. Y están preguntando a ver si había tocado aro o no los árbitros.
Sí. Ha tocado aro. Lo afirman los colegiados. Y serán 14 segundos para el IBK Guipúzcoa. Va al banquillo Rosso, entra Laia Palau de nuevo. Yulene, balón para Iba Birkic. Iba Birkic recupera Nuria Martínez. 6 puntos arriba el Sparcit Live Girona. Y habrá cambio de nuevo en el conjunto de Donostiarra. Canasta de Nuria Martínez. 23-31, 8 puntos de diferencia para el conjunto catalán, líder de la Liga Día. Iba Birkic, Ellen Nistrom pierde casi el balón. Y Ellen para adentro, saca para Iba. Y lo toca lo justo. Se pedía a Zmuguruza que Nistrom continuase en la penetración y lanzase a canasta. Y hay tiempo muerto de Zmuguruza, que no le gusta que el equipo catalán se le haya ido a 8 puntos. Sí, quizás tiempo muerto para intentar reducir diferencias antes de marchar a vestuarios en el descanso y tener unas mejores sensaciones para el segundo tiempo. Porque ellas están muy activas en la línea de pase, como hemos dicho, robando muchos balones y lo están castigando mucho. Y al final también, ahora que ha entrado Nadia Collado, bastante fresca. Sí, quizás un poco fría, estaba ahí dando saltos a ver si entraban de calor, pero también lo que hemos dicho, que tiene mucho potencial en la zona interior y seguirán castigándolo hasta que Sar pues aguante físicamente o le saquen faltas. Y ahora la pregunta del millón, tú como entrenador, ¿meterías a Vivi con esa tercera falta ahora para darle un poco de descanso a Toch o no? Bueno, yo aguantaría el tercer cuarto, porque quizás sacarla ahora cuando faltan 2 minutos 40 para el descanso y que todavía haga la cuarta. Todavía quizás falta mucho. Sí, que haga, si sale ahora y hace la cuarta ya la eliminas prácticamente para todo el partido. Pero si faltase un minuto así. No, yo mantendría a Sar en pista. Ya tiene 15 minutos para descansar después. Va a sacar el IDK Guipúzcoa con 11 segundos en la posesión. Sacará Julen Olabarria enfrente del banquillo del IDK Guipúzcoa. Y si no me equivoco, no hay cambios en ninguno de los dos equipos. Julen Olabarria, bueno, la que hemos cantado antes, Lara por Iba. Sí. Onintza Duriz, balón busca compañera. Al final ha sido ella la que ha tenido que penetrar y pasos. El juego del IDK me está pareciendo bastante estático. Sí, quizás falta de soluciones o a la defensa intensa que está proponiendo Girona. Había encontrado a Nistrom, no dejó canasta, pero ya había sido tarde porque había cometido pasos. Nuria Martínez pasa la divisoria del José Angasca, manda la jugada. Laia Palau buscando compañera. Keisha Hampton de dos con la izquierda. Se ha ido de Ellen Nistrom. Máxima diferencia, 10 puntos para el Sparcit Live Girona. Lara González, Lara recibe bloqueo de Tochar. Lara penetra, saca para recuperar el Sparcit Live Girona. Y hay falta personal de Ellen Nistrom, la segunda. Que serán dos tiros. Y 10 puntos de ventaja más opción de ampliar a 12. Sí, estos minutos pueden ser los decisivos en el partido, porque no es lo mismo irte al descanso pues en 6, 8 o con 15 en contra. Anota el primer tiro libre Keisha Hampton. 11 puntos favorables para el conjunto catalán, que no puede ampliar a 12 porque el segundo tiro libre no ha entrado. Onintza Duriz en pista delantera. Recibe el bloqueo de Tochar. Onintza. Demasiado fácil, creo que se ha visto. Y menos mal, rebote para el IDK Guipúzcoa. Sí, quizás pensaba que Collado iba a saltar a su entrada a canasta y se ha sorprendido de lo fácil que tenía la canasta. Si no me equivoco, primeros minutos de descanso para Ellen Nistrom. Entra María Erauzeta Murgil. Lara González buscando compañera. Tochar, Lara, Tochar de fondo. Me ha engañado hasta a mí mismo. 25-34. Creía que le iba a pasar a Lara y al final por la línea de fondo. Ha conseguido hueco y esos dos puntos.
Oma, se va de Julene, dos puntos para el Sparcity Live Girona. Minuto 20 para acabar esta primera parte aquí en el Josean Gasca, un Inzaduri, Tochar de dos, canasta. Y ahí no se han entendido la defensa catalán y han dejado prácticamente solo a Tochar. Balón para Hampton de dos, bastante fácil. Dos puntos más, entrando en el último minuto de este segundo cuarto en el Josean Gasca. Julene Olavarría, Julene recibe el bloque de María, Julene abre para María, María para Onintza. Otra recuperación del conjunto catalán. Oma, balón para Nuria Martínez, Nuria para Laia Palau, detiene el juego y manda la jugada interior para Murphy. Perdón, Keisha Hampton, que recibe el bloqueo, el tapón. Y será posesión para el Sparcity Live Girona. 11 segundos. Nuria Martínez busca compañeras. Encuentra Laia Palau. Devuelve para Nuria. 8 segundos de posesión. Juego interior para Naya. Al final saca para Laia Palau. De 3, no. Rebote para el IDK Guipúzcoa. 15 segundos. Tochar pasa la divisoria. Tochar busca compañera en María, era un Zetamurgin. María de dos, penetra, no puede irse de Nadia y recibe el bloqueo, el tapón, perdón. Y ese triple de Nuria no entra. Descanso en el Josean Gasca. 27 para el IDK Guipúzcoa, 38 para el Sparcity Live Girona. Sí, hemos visto en los últimos minutos un intercambio de canastas mayor al anterior, pero en este golpe que pudo haber en el partido, obviamente perjudica al IDK. Y al final, 11 puntos favorables que consigue el conjunto catalán a este descanso, que viendo cómo iba, tampoco es tan malo para el IDK. Sí, ahora veremos a la vuelta qué decide Azu con Vivi de sacar desde el principio o esperar, pero 11 puntos que, viendo el inicio del partido, que ha sido bueno para el IDK, damos motivos de esperanza para que haya un partido peleado. Pero lo decía que no era malo porque al final el conjunto catalán ha subido la línea defensiva, ha impedido que el juego ofensivo del IDK fuese fluida y eso ha hecho que el conjunto donostierra no se haya visto casi en el segundo cuarto. Sí, claramente. Entonces, con ese segundo cuarto que han hecho, estar a tan solo 11 puntos, aunque sí, en el baloncesto 11 puntos son muchos. Sí, el parcial había podido ser mayor, pero bueno. O sea, vemos que es muy habitual en este tipo de equipos ver parciales abultados y de acá lo está evitando por ahora y veremos en la segunda parte cómo reacciona. Tomaremos un breve descanso y nos veremos aquí de nuevo en el Josean Gasca para seguir con este auténtico partidazo. Recuerden, 27 puntos para el IDK Guipúzcoa, 38 para el Sparcity Live Girona. Desde 1992, en IDK Electrónica nos hemos dedicado al desarrollo, diseño, montaje y fabricación de equipos y sistemas electrónicos. El éxito del modelo IDK se ha basado en la flexibilidad, ofreciendo soluciones para todo tipo de empresas. Durante todo este tiempo, hemos invertido en medios técnicos y humanos para ofrecer las soluciones innovadoras. Contamos con un sistema de almacenamiento totalmente robotizado, con capacidad para 30.000 referencias y un almacén especial de humedad controlada para los componentes más sensibles a este fenómeno. El proceso productivo IDK empieza en el área SMD. Sus dos líneas de producción automática tienen una capacidad real de 60.000 componentes hora gracias al equipamiento más avanzado.
máquinas de serigrafía automática con cámara de alineación, limpieza automática e inspección 2D de la pasta de estaño. Máquinas de pick and place con capacidad para colocar todo tipo de componentes. Hornos de refusión programable y configurable a cualquier perfil de temperatura. Además, contamos con una línea de producción semiautomática, dedicada en exclusiva a la fabricación de prototipos y preseries. El área de montaje THL realiza trabajos de inserción de componentes que necesitan de un proceso manual en cadena. Para la soldadura de este tipo de circuitos se utiliza la máquina automática de doble ola y máquinas de soldadura selectiva. Los tratamientos especiales de protección de humedad para los circuitos se desarrollan en el área de tropicalización. Se emplean máquinas de barnizado selectivo con las que aplicamos diferentes barnices en distintos espesores. Conscientes de la importancia de garantizar la calidad y funcionalidad del producto, el 100% de los circuitos pasan por el área de inspección óptica y test de control. Las máquinas automáticas de inspección óptica verifican que los componentes estén bien posicionados y la soldadura sea la correcta. Las máquinas automáticas programables de test funcional están basadas en camas de pinchos y útiles semiautomáticos fabricados a medida. Esta estrategia, basada en inversión en maquinaria tecnológica puntera y valoración del equipo IDK, ha conseguido que nos ganemos la confianza de nuestros clientes y estar presentes en sectores industriales diversos como transporte público, control de accesos, automoción y ferrocarril. ¿Busca seguridad en su baño? Evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 943-444-660 o en duchaya.com. Ducha Ya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Ducha Ya, expertos en hacerte la vida más fácil. Conocer tus necesidades, escuchar tus propuestas, sentir tu fidelidad. Todo esto nos hace darte lo mejor cada día y proponerte una colección para vivir a la última sin renunciar a cuidarte. Zapatería Arnedo, Oquendo 1, Donosti. Estamos por ti.
Bienvenidos de nuevo a este polideportivo de José Angasca, donde quedan 3 minutos, pero estamos esperando a los árbitros. Entonces no sabemos si son 3 minutos o serán más. Bueno, más seguro que sí. Para reanudar este juego de la 13ª jornada de la Liga Día, 27-38 va ganando el Spar Zitlip Girona. Y Beñat, comentábamos fuera de los micrófonos, 13 pérdidas del IDK Gipuzkoa son muchas. Sí, son muchas. 13 en 20 minutos, pues dicen mucho de la defensa de Girona, pero también del poco cuidado que ha tenido IDK en el primer pase de ataque, en el que ya hemos dicho muchas veces que permite un contraataque muy rápido al Girona y puntos fáciles. Y sobre todo de esos 13 balones perdidos son 9 recuperaciones del Spar Zitlip Girona, que han salido varias veces al contraataque. Sí, si no terminan en canasta, terminan en falta, entonces siempre han conseguido algo en esos robos de balón, y muchas han sido pues metiendo mano en el primer pase o en el poste bajo, también metiendo la mano y haciendo el robo de balón. Son cosas que debe evitar el IDK Gipuzkoa ahora en ataque, cuando empiece a construir el ataque para reducir las diferencias. En el aspecto de los rebotes está bastante igualado, 17 para el IDK Gipuzkoa, 15 para el Spar Zitlip Girona, y por lo menos al inicio hemos visto que ha dominado el IDK Gipuzkoa, y poco a poco, con esa rotación, el Spar Zitlip Girona se ha apoderado también de esa faceta. Sí, son para Girona 9 en defensa y 6 en ataque, bastante parejo en las dos canastas. Y el factor será, en ese aspecto, si sale Vivi o no. Parece, se ha quitado la chaqueta de calentamiento, entonces parece que empezará el cuarto y veremos cuánto aguanta. Y la hoja de estadísticas también nos da unos puntos curiosos. Puntos en segundas oportunidades, 0 para el IDK, 4 para el Spar Zitlip Girona. Puntos en contraataque, que esto es lo que quería hablar, 8 a 16, el doble. Sí, es lo que hemos dicho, si robas el balón, pues tienes muchas opciones de llegar más fácil a canasta, porque pillas a la defensa desprevenida, y ahí está la diferencia. También puntos en pintura, 8-18, puntos tras pérdida, 2-8, y puntos del banquillo, 4-17. Sí, ahí está viendo la diferencia. Es un equipo no más largo en cuanto a número, pero sí en calidad y en aportaciones. Y hemos visto pues puntos en pintura 8-18, pues IDK seguramente muchos pues serán o de Vivi en el poste bajo al principio, o cortes de canasta pues de Nistron o Aduriz, que han conseguido tirar debajo de canasta. Y por otro lado, en Girona han sido pues trabajadas en el poste bajo con Collado y Resingerova pues debajo de canasta, después de trabajarlas. En ambos equipos, si no me equivoco, el equipo titular de nuevo en pista por parte del IDK Gipuzkoa iba Birkic, Oninza Duriz, Ellen Nistrom, Totsar y Bibi, mientras que por parte del Spar Zitlip Girona, Nuria Martínez, Laia Palau, Hampton Murphy y Nadia Collado. Los dos quintetos titulares, ambos entrenadores saliendo con todo en esta reanudación de juego, que lo hace ya Ellen Nistrom para Iva Birkic, Totsar en la línea de tres, Bibi alejado de su zona de juego de la pintura, Iva Birkic en la línea de tiro libre, saca para Totsar, recibe el bloqueo de Oninza Duriz, juego para el tiro libre para Oninza Duriz, no anota este primer ataque el IDK Gipuzkoa, y es Nuria Martínez quien pasa a la divisoria, balón para Hampton para Laia, Nadia en el juego interior, defendido por Bibi, va por el interior, por la línea de fondo, Nadia Collado, no, rebote para Bibi. Buena defensa, primera sin falta, por lo menos. Sí, al menos ha sido sin falta. Quizás le ha permitido más de lo que debía, pero tiene en mente ese riesgo de hacer la cuarta. Oninza Duriz intenta penetrar, Oninza, manos de Laia que tocan el balón y tercera ahora ahí de Collado. Si es de Nadia Collado, no, de la número 6. Rosso está en el banquillo.
anotan la falta de Rosso Butch. 31. Ahora sí, rectifica Eva esa falta. Tercera, ahora sí, de Nadia Collado. Importante. Sí, empieza igual este cuarto que el partido, porque Collado ha empezado con dos faltas y por ahora, bueno, tres faltas en el tercer cuarto tampoco es nada urgente y se mantiene en pista. Anota los dos tiros libres Tochar y reduce la diferencia a 9 puntos, bajando de esa máxima del Spar City Leaf Girona de 11 puntos. Balón que juega Thompson. Hampton para Laia Palau. Laia de 2, no, rebote para Iba Birkic. Buena segunda defensa también del conjunto donostiarra. Iba Birkic, balón interior para Ellen Nistrom de 2. Canasta ante la defensa de Laia Palau. 4 puntos para el IDK en este minuto y casi medio de juego de tercer cuarto, para reducir la diferencia a 7 puntos. Laia Palau, Laia busca compañera. Nuria Martínez para la número 14, Murphy. Balón para Laia. Hampton sale de 3. No, rebote. Agota la posesión, no toca el aro. Tercer ataque fallado. Sí, buen inicio de cuarto en defensa de IDK, que todavía no ha anotado el Girona en estos casi 2 minutos. Y veremos a ver si suma en este ataque. Iba Birkic, balón para Onintza. Juego interior para Toch, que está alejado. Onintza Duriz. Esta sí que Vivi desde la línea de tiro libre. Amaga, entra. No, rebote para Onintza. No, al final para Murphy. Que ahí al final Onintza se ha quedado en el suelo. Laia, Nuria Martínez saca para número 24, Hampton de 3, no, rebote. Falta personal de Ellen Nistrom sobre Nadia Collado. Y ahí sigue dolorida Onintza Aduriz. Sí, yo creo que ha sido un golpe en la mandíbula cuando Murphy ha empezado a botar, ha intentado quitarse de encima a la defensora. Yo creo que ha sido fortito, han ido a por el balón las dos jugadoras y ahí sin querer. Y ahora Azul estaba diciendo a Laia Palau por qué no se han quedado. Al final, si los colegiados no paran el juego, yo entiendo. Sí. Tú sigues jugando. Balón para Hampton de 2. Falta personal. De Tochar la primera de la senegalesa. Y 2 puntos para Hampton. Los primeros del cuarto para Spar City Leaf Girona. Sí, en este tipo de faltas o haces la falta dura para que no meta canasta o no haces ninguna y le permites los 2 puntos. Pero combinar las dos no suele ser buena señal. Iba Birkic penetra, iba canasta de Iba Birkic con la izquierda. Superando la defensa del Spar City Leaf Girona. Y ya es Nuria Martínez en juego ofensivo. Murphy para Hampton, Nuria Martínez, Nuria penetra, se pasa con la rosca, iba Birkic, contraataque para Onintza Duriz, se detiene en la línea de 3, Onintza para Tochar intenta penetrar, busca Ellen Nistrom de 3, no, rebote para Laia Palau, y recibe la falta en el bloqueo de Hampton. Sí, dice ya que estaba quieta, pero ha sacado el culo para impactar en Birkic. Estaba quieta, pero con el círculo, semicírculo personal fuera, como dice ahora, con el culo fuera. Estaba quieta, sí, pero fuera de su semicírculo y es falta personal en ataque. Iba Birkic, intentaba penetrar, pero el balón tocó en la cadera de Nadia Collado. Y será balón para el IDK Gipuzkoa. Iba Birkic. Saca para Vivi. Iba de 3. No, amaga. Penetra. Iba Birkic. Toca Nuria Martínez. Y seguirá siendo balón para el IDK Gipuzkoa. 7 segundos de posesión. Sacando el balón de fondo de nuevo. Pero ahora del lado contrario. De antes, iba Birkic buscando compañera, saca para Tochar de 3, no, rebote, Vivi,
Nadia se queda con el balón, saca para Nuria Martínez. Nuria Martínez pasa la divisoria, saca para Hampton de tres. Triple, primer triple para el Spar City Leaf Girona. Ya en pista ofensivo, Iba Birkić, balón para Tochar, casi a punto, no, al final pasos. Cometió pasos. El primer triple de Girona, que suele promediar 8 por partido, pero en un partido en el que están aprovechando tanto el juego interior, tampoco les ha hecho falta anotar desde fuera. Y devuelve la máxima diferencia para el Spar City Leaf Girona en el marcador, 31-33-44, 11 puntos favorables para el equipo de Eric Suris. Ahí no anota Murphy, balón rebote para Oninza, iba Tochar, y ahora muy tardía, pero pitan la falta de Shane Murphy. Sí, se ha escuchado, ha sido bastante clara. Y la tercera personal también de Murphy. Y Eric Suris lo que dice es, ¿por qué se ha pitado tan tarde? Yeah. No entiende. Tochar busca compañera, Ellen Nistrom, interior para Tochar, de dos, no. En la primera parte sí ha notado ese tipo de tiros. Sí, ahora está un poco más encima la defensora, pero suele ser un tiro habitual en ella que suele meter. Laia Palau busca a Nuria Martínez, Nuria para Hampton para Murphy de tres, no, rebote para Bibi. Iba Birkić en pista ofensiva, balón para Bibi ante Nadia, amaga, intenta penetrar, cuarta falta personal de Nadia Collado. Y efectivamente, cambio, entra Julia Resingerova. Es curioso porque Bibi ha ganado la batalla a Collado, porque le ha sacado las cuatro faltas Bibi a Collado, pero después ha sido Resingerova la que le ha ganado a Bibi. Veremos ahora qué pasa. Efectivamente, antes, cuando ha entrado Julia, es cuando ha cometido las tres faltas personales Bibi, y con Nadia se mantienen esas tres faltas personales. Y ahora hay violación de pie para Laia Palau. Serán 14 segundos para el IDK Guipúzcoa. 5-22, se mantiene esa renta de 11 puntos para el conjunto catalán. Oninza Duriz saca para Tochar. Tochar en la línea de tres. Busca compañera. Encuentra Oninza Duriz amagando de tres. Penetra. Mal pase para Tochar. Recupera Julia Oma. Recupera Oninza Duriz. Balón para Iba Birkić. De nuevo en ataque. Iba Birkić de tres. No, rebote para Laia Palau. Mientras está preparada ya Lara González para ser el siguiente cambio para el IDK Guipúzcoa. Laia Palau recibe el bloqueo de Julia. Laia Palau por la derecha, 1-2, no, rebote para Bibi, al final para Iba Birkić, pasa en el centro del campo Iba Birkić, y falta personal antideportiva de Nuria Martínez. Sí, protesta Eric Suris porque, según él, ha golpeado en la mano en la que votaba. Pero bueno, tú que eres árbitro, sabes mejor este reglamento, ¿no? Para mí es falta antideportiva. Uno entra por el lado contrario donde está el balón, está botando con la izquierda, la falta es por el lado derecho. Y también Iba Birkić, al estar botando, se agacha un poco y la mano le da en el cuello. Lo que he visto en directo, sí. Y desde aquí arriba. Luego, lo que habrá pasado seguramente será lo contrario, pero a mí me ha parecido una falta antideportiva clara. Sí, es la que se suele estar pitando esta últimamente. Anota los dos tiros libres Iba Birkić, y será posesión ahora para el conjunto donostiarra. Bibi botando en la línea de tres, defendido por Julia. Defensa de nuevo agresiva del conjunto catalán. Tochar, 4 segundos. Tochar, 1-2. Canasta de Tochar. 37-44. Y contraataque del Spar City Leaf Girona. Y 2-1 de Shane Murphy. ¿Cómo está el partido, Meñat? Sí, ha conseguido hoy de Gavi Puzcoa una jugada de 4 puntos entre los tiros libres de Birkić y Sar.
pero se lo ha devuelto muy rápido Girona con este 2 y veremos más 1. Y sobre todo, no es la primera acción de este tipo que hace el conjunto catalán. Sí, que les pilla de sorpresa justo después de una canasta suya. Un pase largo al final, con falta personal en esta ocasión, 2 más 1 que ha anotado al final Sparcitlib Girona. Falta personal ahora de Nuria Martínez. Están en bonus, entonces eran dos tiros para la croata, que viene a anotar 2 tiros libres. Y ahora será cambio, entra Rosso Butch sustituyendo a Nuria Martínez. Y es tercera falta personal de Nuria Martínez. Y ahora están con los acompañantes del conjunto catalán. Yo creo que tendrían anotado 2 faltas o algo así, porque sí. El árbitro Antonio Manuel Zamora ha dicho el gesto de son 3 faltas. Sí, que quizás había señalado que había sido la cuarta de alguna jugadora y ha corregido. Al final, 3 faltas personales para Nuria Martínez, que se ha ido al banquillo, dejando su posición a Rosso Butch. Anota los 2 tiros libres otra vez Iva Birkić. Y ya está Laia Palau en pista ofensiva. Julia Rinsengerova. Laia botando en la frontal del triple. Balón ahora para Murphy. Murphy interior para Julia. Canasta de Julia. Y el banquillo del IDK pidiendo zona. Lara González. Otra vez con 2 bases jugando el IDK Gipuzkoa, que ya le ha dado buenos minutos este tipo de juego. Vivi intenta superar la defensa de Julia. Y falta personal, la segunda de Julia. Sí, en el banquillo pedían pasos de Vivi, que quizás podían haber sido, pero ha sido falta al final. Y corrígeme si me equivoco, pero estaban bastante cerrados en una especie de zona. Sí, no sé si era por la situación de Vivi en el poste bajo, pero parecía una zona. Falla el primer tiro libre Vivi para reducir la diferencia desde los 10 puntos. Anota el segundo, 9 puntos favorables para el Sparcitlib Girona. Laia Palau. Intentando superar la defensa de Ellen Nystrom, buscando compañera. Julia es quien obtiene el pase de Laia, le devuelve a Laia. Laia por la derecha, 1-2. Y ahora le dice Laia a Ellen Nystrom que ha bajado los brazos. Sí, explicándole ella misma porque ha sido falta. Y entrará ahora María Araunzeta Murgin por Ellen Nystrom, que comete la cuarta. Sí, su cuarta. No me había dado cuenta que la sueca ya se estaba cargando. Como no las he hecho tan seguidas como Vivi, pues no nos hemos dado cuenta, pero también problema para Zumuguruza. Al descanso se ha ido con 2 faltas personales y ahora ha cometido otros 2 en estos casi 7 minutos de juego. Laia anotando su primer tiro libre y los 2 equipos ya de nuevo en bonus. Falla el segundo, pero rebote para la propia Laia. Segunda ocasión, Rosso Butch de 3. Rebote para Tochar Iva Birkić. Decía que es la segunda ocasión que fallan el tiro libre y reciben el... Sí, con un palmeo cogen el rebote ofensivo. Vivi, Tochar para Lara sacando al interior, al final para Vivi, 2 puntos, reduciendo la diferencia, 8 puntos. Laia Palau, Laia recupera María Araunzeta Murgil, 2 y medio para acabar este tercer cuarto. Iba Birkić intentando montar jugada en ataque, Vivi desde la línea de tiro libre, Tochar 1-2, no, anota Tochar. Que sería una canasta importante para reducir a 6 puntos. Rosso de 3, triple de Rosso Butch. Que al final de
tener tú la ocasión, la oportunidad de reducir la diferencia a 6 puntos, te meten un triple y vuelve la diferencia de 11 puntos. Sí, lo mismo ha sucedido antes cuando han tenido la jugada de 4 puntos, que han respondido con un 2+1, ahora opción de 6 y te ves de repente con 11. Y mucha gente de Girona, por lo que hemos visto celebrando el triple, detrás del banquillo. Ahí está Lara González pasando el medio campo del Hoxhangaska y mandando jugada en ataque. María Naunzeta Murgil devuelve el balón a Lara, recibe el bloqueo de Bibi. Iba Birkic amagando de tres, Iba Birkic penetrando desde la línea de fondo. Canasta de Iba Birkic. Y ahí ya está Rosso Butch en la línea de triple, con otro ataque rápido en apenas 5 segundos. Colocan el balón en pista delantera. Ahora quien no anota ha sido Shai Murphy. El rebote de Tochar Bibi. Canasta de Bibi. Y tiempo muerto de Eric Suris. 46-53. Al final vuelve a reducir la diferencia el IDK. Sí, haciendo la goma el Girona, parece que está gestionando la ventaja. Cuando se acercan a 6-7 puntos, hacen un parcial de o un 2+1 o un triple para bajar los humos ahí de Kaizuzco y que no se vengan arriba. Y Enric Sui que querrá con este tiempo muerto tranquilizar al IDK Guipúzcoa y que no entren en el último cuarto con una ventaja cercana de 4 o 5 puntos. 7 puntos favorables ahora para el Spar City Leaf Girona, y con el mosqueo que tenía Eric Suris, no me gustaría estar ahora mismo en el banquillo visitante. No, porque estos, aunque la diferencia sea parecida a la que se haya dado el descanso, el juego del IDK está siendo mucho más rápido, con muchas transiciones ofensivas y están dando opciones. Otra cosa es que IDK Gipuzkoa, con sus errores atrás, no están aprovechándolo del todo. Y otro detalle importante, la afición del Gasca también empieza a entrar en el partido. Sí, y Carmen Muguruza, que es una de las que anima al público, presidenta y animadora. Y mira, ahora la afición animando en defensa al IDK Gipuzkoa. Laia Palau sube el balón, pasa el medio campo, Julia Risengerova. Julia para Oma, Oma para Murphy, interior para Julia. Toca al final en Bibi y tendrá posesión el Spar City Leaf Girona con 10 segundos. Parecía que había tocado en la rodilla de Risengerova, pero el árbitro no lo ha visto bien desde ahí. Y Bibi tampoco ha protestado. No. Laia, balón para Murphy. Murphy busca a Rosso. Rosso recibe el bloqueo de Julia. Rosso se para. Rebote para Onintza Duriz. Intenta salir en contraataque. Al final, juego en estático. Iba Birkic manda la jugada. Recibe el bloqueo de María Araunzeta Murgin. Balón para María. María intenta penetrar, 1-2, canasta de María, era un Zeta Murgin y reduce la diferencia a 5 puntos. Laia Palau pasa el medio campo, 30 segundos para acabar este tercer cuarto, 15 para esta posesión del Spar City Leaf Girona. Murphy se le escapa, balón para Julia, rebote para Iba Birkic intenta salir en contraataque, 16 segundos. Iba Birkic defendido por Rosso. Balón para Iba Birkic. Iba Birkic recibe el bloqueo de Bibi. Iba Birkic, balón para Onintza. Onintza penetra. Onintza 1-2, saca para Lara. 3 segundos. Lara 1-2. No, rebote para Julia. Finaliza este tercer cuarto. 48 para el IDK Gipuzkoa. 53 para el Spar City Leaf Girona. Hemos visto dos movimientos muy buenos en las últimas dos, bueno, últimas dos canastas, últimos dos tiros. La de Nozeta Murgui, cómo ha alargado la zancada para llegar mejor a la entrada de canasta. Y ahora Lara, como ha hecho ese gesto típico de Ginóbili, pero que no ha sido capaz uno, de... Dos. Eso, uno para un lado y otro para otro.
pero que no ha sido capaz de anotar, que hubiese sido llegar al último cuarto, entrar en él a 3 puntos. Y recuerden, la flecha de alternancia será para el Spar City Leaf Girona, por tanto, el primer ataque de este último cuarto decisivo, será para el conjunto catalán. Recuerden, 4 faltas tiene Ellen Nystrom, 3 Vivi, que se mantiene con esas 3 faltas, Julia tiene 2 faltas, Nadia Collado 3 tiene la número 24, Keisha Hampton, y 3 también para Nuria Martínez. El resto, o 1 o 2 faltas. Sí, veremos ahora. El IDK llega con vida a este último cuarto y quizás el Girona luego lo pague caro con todas las ventajas que ha tenido. Y ahora también sigue en el banquillo Tot Sar, tomando tiempo para descansar, ya que en la primera parte, con esas 3 faltas de Vivi, no ha tenido tiempo ni oportunidad para descansar, y ahora además María le está dando buenos minutos. Sí, sí. Está siendo importante que María rinda bien y aproveche esos minutos para que Sar llegue fresca al tramo final del partido. Y tal como hemos dicho, la primera posesión del último cuarto será para el Spar City Leaf Girona. Ahí está Rosso Butch, preparada para poner el balón en juego. Balón para Nuria Martínez con 3 faltas. Omar Rosso. Rosso recibe el bloqueo de Julia Hampton. Hampton intenta penetrar. Hampton, 1-2. Recibe el bloqueo, el tapón del IDK. Sí, ha sido buena acción de Lanceta Murgil con la envergadura que tiene la Donostierra. Y otra buena defensa del IDK, que ahora saca balón para Onincha de 3. Triple de Onincha Duriz. Vaya inicio de cuarto para el IDK Gipuzkoa. Buena defensa y triple para reducir la diferencia a 2 puntos. Oma, balón para Hampton. Hampton, interior para Julia. Julia, 1-2, no. Balón para Lara González. Eric Suris, que pide falta en esa defensa del IDK Gipuzkoa. Lara González, tiene ocasión el IDK Gipuzkoa para reducir totalmente la diferencia o ponerse por delante. Iba Birkic, intenta penetrar, saca balón para Lara González de 3. No, rebote para Rosso. Falta deportiva ahí. Rosso Butch rozando la antideportiva. Iba Birkic. Y al final canasta a placer de Rosso Butch. Iba Birkic, Onincha Duriz. Iba Birkic, balón para Lara González. 4 puntos a favor para el Spar City Leaf Girona. Onincha Duriz, defensa zonal del conjunto catalán. Vivi ante Julia. Vivi saca balón para Iba Birkic de 3. Se sale el balón. Rebote para Julia Reisengerova. Era buen tiro porque venía desde dentro, pero no ha entrado esa canasta que suponía ponerse a 1 punto del Girona. Rosso Butch recibe el bloqueo de Julia. Rosso para Nuria Martínez. Nuria Martínez recibe el bloqueo de Julia. Nuria de tiro libre. Falta personal de Onincha Aduriz. La segunda falta personal. 2 tiros libres para Nuria Martínez. Y hay cambio. Entra Totsar por Vivi. Buenos minutos de Vivi en entre el tercer y estos primeros minutos del último cuarto. Sí, además está Azu apuesta por ese formato de 4 abiertas, digamos, y una poste natural. Anota el primer tiro libre Nuria Martínez. Ahí va con el segundo tiro libre, que anota también. Vuelven los 6 puntos de diferencia cuando ha estado el IDK a 2 puntos con ese triple de Onincha Aduriz. Es la propia Donostiarra. Saca para Iba Birkic de 3. No, rebote para Oma. Y desde que ha entrado, ha empezado a defender en zona, ya van 2 triples. 3, sí, perdón, del IDK. Rosso. No, rebote para Totsar. Totsar pasa la divisoria. Totsar intenta penetrar, se detiene. Y no se
Aclara ahí con María, recupera el Spark City Leaf Girona. No son momentos para perder los balones. Así de, Girona sabe que el potencial del IDK Gipuzkoa está en la zona, no en el perímetro. Canasta de Julia, ahora traspase de Nuria Martínez. 8 puntos de nuevo de diferencia para el Spar City Leaf Girona. Iba Birkic, balón para María en Aunzeta Murgil. Saca para Lara González, amaga de 2, tira de 2 con un bote. No, rebote para Onintza, no, al final rebote para Nuria Martínez. Tercera falta personal de Onintza Duriz. Sí, y Azu ha pedido el tiempo muerto para atacar la zona que está planteando el Girona. Al final ha anotado el primer ataque de la defensa zonal con ese triple de Onintza Duriz, pero en el siguiente el triple de Lara González no ha entrado, que podría ser para ponerse por delante en el marcador. Y el siguiente de Iba Birkic tampoco, se está cegando un poco en ese tiro exterior. Sí, al final están viendo los espacios en el exterior porque dentro no los hay, pero ya sabemos que IDK no es un buen equipo en el triple. De hecho, ya 37 anotados de 124 en lo que va de temporada, un 30%, y son unos 3 convertidos por partido, que en el baloncesto actual es una cifra muy baja. Vamos a ver qué es lo que decide ahora Azu Muguruza. Por lo que veo desde aquí, Sara Iparraguirre está sentada en el banquillo, por tanto entrará en pista. María Enaunzeta Murgil también. Se sienta Onintza. Sí. Apuesta por las jugadoras de casa. Sí, Sara sí que tiene buen o mejor tiro exterior que otras jugadoras. Y el mismo quinteto que ha puesto antes, con Ellen Nistrón y 4 jugadoras de casa. Sí, sí. En el segundo cuarto también ha apostado por este quinteto Azu Muguruza. Y ahora Girona, veremos con qué quinteto sale. Julia Reingerova, Nuria, Rosso, con los que estaban en pista. Sí, parece que Azu sigue apostando por el triple y ha metido a Sara, a ver si convierte alguno de ellos y reduce las diferencias. Y también para esto, para defender. Sí, para defender a toda pista. Balón para Julia de 2, canasta de Julia, devolviendo la diferencia de 10 puntos en el marcador. Iba Birkic, pasa el centro del campo, Sara Iparraguirre, Sara para María, María devuelve para Iba Birkic, Iba abre interior para Tochar, Ellen Nistrón de 3, triple de Ellen Nistrón. Balón que sube ya Nuria Martínez, defendido por Iba Birkic. Nuria, balón para Rosso, defendida ahora por Sara. Balón para Hampton de 2, no, rebote para Julia, saca para Oma para Nuria, defendida por Iba Birkic, recibe el bloqueo de Julia de 2, no, Nuria, Julia, me estaba liando yo solo. Al final no ha anotado Nuria Martínez, rebote para el IDK, Tochar 1-2. Recibe la falta personal de Julia Reisingerova y, según el árbitro, por empujar, no por taponar, tendrá 2 tiros libres Tochar. Sí, quizás el tapón había sido limpio, pero no ha empujado con el cuerpo y ha pitado falta para que Sar pueda poner a su equipo a 5 puntos otra vez. Ahí está Eris Uris mandando jugada a Nuria Martínez, que es ahora la encargada para mandar a sus jugadoras, mientras Toch anota el primero, falla el segundo, rebote para Keisha Hampton. Es la propia jugadora quien sube, ahora pasa Elena Oma para Nuria Martínez. 6 puntos favorables para el Spar City Leaf Girona. Oma intenta jugar Hampton de 2, tiro libre para Keisha Hampton, que anota desde la línea de tiro libre prácticamente. 55-63. Iba Birkic busca a Tochar. Tochar intenta superar a Julia Reisingerova. Iba Birkic penetrando. Iba Birkic busca compañera María Naunzeta Murgil de 2. No, rebote para Julia Reisingerova. Nuria Martínez sube ya
pasando en el centro del campo. Julia Reisingerova en la frontal del triple. Oma. Oma intenta penetrar por la izquierda. Oma. Balón para Keisha Hampton. Y hay falta personal de Toch Sar, la segunda sobre Julia Reisingerova. Ya menos ya de 5 minutos para el final. 8 puntos de diferencia, que es casi prácticamente la misma con la que ha empezado la segunda mitad y lleva casi todo el partido. Balón para Rosso Butch. Supera Sara Rosso con la izquierda. No, rebote para Julia Reisingerova. No, Sara Totsar, Ellen Nystrom, Iva Birkić. Iva Birkić supera el centro del campo. Iva Birkić penetra 1-2. Falta personal de Elena Oma. Anota la bandeja con la izquierda. Y tendrá un tiro libre Iva Birkić. Primera canasta de dos de este cuarto. Habían sido dos triples y un tiro libre de Sar. Y qué bien le viene este 2-1 para reducir la diferencia de los 8 que comentabas antes. Ahora 6-5 con este tiro libre anotado. Y más madera. Entran Laia Palau y Nadia Collado, sustituyendo a Julia Reisingerova y Rosso Butch. Sí, minutos decisivos del partido y son en estos momentos cuando juegan las que más calidad tienen y más galones en el equipo. Elena Oma supera el centro del campo del José Angasca. Nuria Martínez. Balón para Laia Palau. Laia para Nuria. Nuria busca a Keisha Hampton. Hampton intentando superar a María Aranzeta Murgis. Recibe la ayuda de Totsar. Balón para Laia Palau. Laia recibe la falta personal de Iva Birkić. La primera falta personal. Y recibe la bronca de Azu Muguruza. De por qué has metido esa mano. Porque estaba defendiendo bastante bien. Sí, están defendiendo bien. Y cuarta falta de equipo. En el cuarto. Elena Oma intenta superar a Ellen Nystrom. Keisha Hampton de tres. No, rebote para María Aranzeta Murgil. Iva Birkić sale en contraataque. Se detiene en el círculo central y manda la jugada. Iva Birkić recibe el bloque de María Aranzeta Murgil. Balón para Ellen Nystrom. Interior. No, penetra ella misma. Saca el balón para Totsar. Totsar intenta superar a Nadia Collado. Ellen Nystrom de 2, no, rebote para Keisha Hampton. Balón para Nuria Martínez, 20 segundos de posesión. Supera el centro del campo. Nuria Martínez defendida por Ellen Nystrom. Recibe el bloqueo de Nadia Collado, 10 segundos de posesión. Otro bloqueo, Nuria de 2, no, rebote para Elena Oma de 2. No, rebote para Nadia Collado. A la tercera bala vencida, 2 puntos para la brasileña, 58-65. Y en diferencias tan ajustadas como estas es muy importante controlar el rebote, porque permitir tantas opciones añadidas de tiro a un equipo como el Girona al final te lo va a terminar castigando. Y por eso sale Vivi. Eso iba a comentar, iba a entrar Vivi cuando iba a ver que recibe el tapón y hay cambio, entra Shai Murphy por Elena Oma en el Spar Zitlip Girona y Vivi cuando hay tiempo muerto. Sí. Azu Muguruza. 3 minutos para el final, 7 abajo y posesión para el IDK. Y debe acertar pronto para intentar ganar el partido o estar ahí al menos. Ahora tendrá posesión desde la línea de fondo el IDK Gipuzkoa para intentar reducir un poco más esta diferencia de 7 puntos y afrontar este último tramo del partido con opciones de conseguir la victoria. Sí, pero al final ha metido el triple a Duriz para ponerse a 2, pero si no, toda la segunda mitad ha estado en ese tramo de ventaja de 5, 6, 7 puntos en el que Girona, cuando ha visto que se acercaban demasiado, pues ha apretado el acelerador y ha aumentado esa ventaja. Y de cara al final, pues no ha parado de luchar y eso sí que es meritorio, pero hay que dar ese empujón final para romper esa diferencia. Es que desde que han metido el triple Olintza Duriz han recibido un parcial de 0-8. Sí. Volviendo a la diferencia de 10 puntos, 51-61. Sí, exactamente.
al final el rodillo del, sí, del líder. Por algo es el líder de la categoría. 7 segundos de posesión para el IDK. Iba Birkić, balón para Vivi. Iba Birkić, saca para Ellen Nistrom. Toca la número 14, Shai Murphy. 3 segundos de posesión para el IDK Gipuzkoa, que sacará de banda enfrente del banquillo. La intención era buena porque encontraba a Nistrom en la esquina, pero la ha cortado Murphy. Ellen Nistrom busca compañera. Directamente le pasa a Keisha Hampton. Nuria Martínez sube el balón. 2:41 para acabar este partido de la 13ª jornada de la Liga Día. Nadia Collado. Nadia recibe la falta personal. La cuarta de Vivi. Sí, ha empujado con el cuerpo hacia adelante a Nadia Collado, que se ha quedado sin espacios debajo de canasta. Y ahora sí tendrá oportunidad Nadia Collado para poner 9 puntos de diferencia, que prácticamente a 2.5, aunque ya hemos visto remontadas aquí con el IDK Gipuzkoa ante un Girona que está bastante serio en defensa, prácticamente sentenciaría el encuentro. Anota el primero, no el segundo, y en el rebote Keisha Hampton había pisado la línea de fondo. Será posesión para el IDK Gipuzkoa con 8 puntos de diferencia. 2.5 exactos para acabar este encuentro. Iba Birkić, manda la jugada camiseta. Balón para Totsar. Totsar busca a Iba Birkić. Iba Birkić defendido por Laia Palau. Iba Birkić de 2, recibe el bloqueo, el tapón de Laia. Vaya defensa. Laia tiene brazos muy largos y ha taponado una jugadora que no es muy alta. Y está en la zona de banquillos, preparado para entrar Lara González. Nadia Collado, Nadia, no, rebote para Nadia propia. Y la quinta falta personal de Vivi, que había cogido el rebote del tiro. No, ha sido de Sar al final. De Shai Murphy, sí, al final han pitado la mano de Totsar y entra Lara por Sara. Y ahora Nadia, opción para aumentar la diferencia. Puede llegar a 10, o al menos antes ha hecho uno de dos. El primero lo anota. Cuando queda 1:51 para acabar esta 13ª jornada aquí en San Sebastián de la Liga Día. Nadia Collado no anota el segundo. 9 puntos favorable para el Sparcy Tlip Girona. Ellen Nistrom pasa al centro del campo. Ellen Nistrom con problemas, pero al final busca a Iba Birkić. Iba Birkić intenta superar la defensa de Nuria Martínez. Totsar, Ellen Nistrom. Ellen Nistrom desde el perímetro, intenta penetrar 1-2, balón para Vivi, saca para al final Nuria Martínez, recupera. Otro contraataque más del Sparcy Tlip Girona, que anota mediante Keisha Hampton. Anota y sentencia prácticamente. 1:19 para acabar este encuentro. Balón que juega Vivi, defendida por Nadia. Iba Birkić, pase al hueco. Y Ellen Nistrom, que había recibido algún golpe en la cabeza. Y ya sentencia el encuentro, esta pérdida. Muchas para el IDK Gipuzkoa. 58-69. Un minuto para acabar este encuentro. Nadia Collado. Balón para Keisha Hampton. Hampton para Shai Murphy. Murphy para Nuria Martínez. Nuria Martínez recibiendo el bloqueo de Hampton. Balón interior para Hampton de 2, canasta, sentenciando el encuentro. 58-71, balón para Totsar 1-2, canasta. En apenas 4 segundos ha anotado el IDK Gipuzkoa. 36 segundos para acabar el encuentro. Laia Palau para Nuria Martínez. Manda jugada, recibe el bloqueo Hampton recibiendo el bloqueo de Nadia. Hampton de 3, triple de
Keisha Hampton sentenciando 14 puntos de diferencia, la máxima del encuentro. Sí, justo al final del partido la máxima diferencia y ya 24 puntos lleva Hampton, que terminará con ellos seguramente. Vivi de dos, no, rebote para Ellen Istrom busca compañera, saca para Iva Birkic, penetra 1-2, recibe el tapón de Nadia Collado y finaliza el encuentro en el pabellón José Antonio Gasca. Victoria para el líder, 12ª victoria de esta primera vuelta, una derrota. El flamante líder de la Liga Día consigue una victoria por 60-74, consiguiendo así la 5ª derrota del IDK Guipúzcoa en esta excelente primera vuelta del conjunto donostiarra. Sí, muy buena, a pesar de varias derrotas en las que han sido accidentes, como Zamora o Ferrol. Completa una primera vuelta muy buena, con muy buenas sensaciones, desplegando muy buen juego y además muy colectivo. En los últimos dos partidos sin Weaver ganó a Guernica y ha competido muy bien contra Girona y a seguir caminando en esta liga. Muchas gracias, Beñat, por estar con nosotros. Despedimos la conexión un par de minutos. Bajaré a la pista para conseguir la opinión de los protagonistas del encuentro. Muchas gracias, Beñat, y hasta la próxima. Es que ricasco, Zuli, taurte berrión. Y feliz año, eso te iba feliz a decir. Año. Hasta ahora, oyentes. Bueno, Eric, antes de nada, felicidades. Muchas gracias. 60-74, 14 puntos de diferencia, a priori partido fácil, que no ha sido fácil. No, para nada, no ha sido para nada fácil. Sabíamos que sería un partido muy complicado, sabíamos que IDK estaba en un buen momento, además un equipo muy trabajado, un bloque muy consolidado desde hace tiempo, y ganar aquí nunca es fácil, ¿no? Ha sido un partido que ha necesitado mucho trabajo. Y con el hándicap también de haber jugado el viernes. Sin duda, el viernes con viajes de por medio, ayer en la carretera y hoy jugar, o sea que bueno, no, sin buscar excusas, al contrario, ha sido un partido que teníamos este punto, es verdad, de cansancio, pero una vez empieza el partido, pues hemos intentado ajustar bien todo lo que habíamos hablado y en definitiva, bueno, en defensa hemos pasado momentos que nos ha costado un poco más de lo habitual, pero al final hemos conseguido bastante regularidad y bueno. En ataque, pues sí que es verdad que IDK también nos ha puesto las cosas muy difíciles. Es un equipo muy duro, un equipo muy compacto y además con muchas jugadoras que atesoran mucho talento, ¿no? Sobre todo Touchar,
que es una jugadora que participa siempre en el juego y que hace mejores a sus compañeras. Y qué buena forma de acabar este año 2018, que líderes de la Liga Día con solo una derrota. Sí, 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 con solo una derrota, además con buen juego. El equipo está creciendo a medida que están avanzando, que está avanzando la temporada, que están avanzando los meses. Y juego y resultados, pues sí, es verdad que estamos en una muy buena racha. Y ahora ya, pues, unos días de descanso y a empezar la segunda vuelta. Feliz año y buen viaje. Igualmente, feliz año. Bueno, Toch, derrota para acabar la primera vuelta y el año, que al final ha sido buen año, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy, muy buen año para nosotros y muy contenta. Pues la derrota hoy, la verdad que hemos dado la cara hasta el final y pues nada, Girona ha sido mucho Girona y se aguantó hasta el final y no se pudo, pero muy contenta, la verdad, del partido. Además, con la baja de Weaver también nos ha afectado en esa primera parte, que has jugado prácticamente toda la primera vuelta. Sí, la verdad que sí, afecta un poquito, pero al final ya somos un equipo, ¿no? Faltando Lindra, es verdad que nos falta bastante porque necesitamos sus puntos, pero ya que no está, pues intentaremos jugar un equipo y lo estamos haciendo muy bien, la verdad, y seguiremos hasta que vuelva y a darle todo. Y en el plano personal también 17 puntos, aportando esos puntos de Weaver. Bueno, oye, se ha hecho lo que se ha podido. La verdad que no está ella, pero está también el resto también que aporta. Y al final, cada uno si aporta lo que tiene que aportar, pues se puede ganar un partido. Ahora empezaréis la segunda vuelta de nuevo en casa contra Bembibre. Que el 2019 sea tan bonito como el 18, ¿no? Pues ojalá, queremos empezar, la verdad, jugando un partido contra Bembibre en casa, nuevos años y vamos a trabajar mucho para poder ganar este primer partido, que será un regalo, vamos. Gracias y feliz año. Muchas gracias, igualmente. ¿Qué tal estás? Bien. Bueno, Azu, 60-74, derrota por 14 puntos, pero que en el último cuarto os habéis puesto a 2. Sí, bueno, yo creo que hemos estado todo el partido ahí entre los 8 y 11 puntos, un poco tonteando. Y bueno, sí es verdad que ha habido un momento que hemos metido un triple, hemos metido un contraataque, parecía que bueno, que estábamos ahí. Pero bueno, luego pues, nos han metido varias canastas seguidas, se han puesto en zona. Hemos fallado varios tiros fáciles o hemos renunciado incluso a ellos y bueno, pues al final se nos han ido. Dura derrota, pero que no empaña para nada este gran año 2018. No, bueno, dura porque bueno, cuando estás en el partido pues siempre te lo crees, ¿no? Pero bueno, lógicamente Girona ahora mismo está a un nivel increíble. Yo creo que en estos momentos pues bueno, es el equipo más en forma de la liga y bueno, pues sí que lo intentas, pero bueno, ya sabíamos de la dificultad del partido. Bueno, al final acaba la primera vuelta con 5 derrotas, 8 victorias, clasificadas para la Copa de la Reina. El primer objetivo ya estaba cumplido y este final de año ha sido bueno con esa victoria ante el Guernica, que también sirvió para romper esa racha de 2 derrotas consecutivas.
Sí, la verdad que bueno, nuestro objetivo a Navidad era clasificarnos para la Copa La Reina, pero bueno, también sabíamos que una vez clasificadas no nos podíamos relajar porque luego, pues de cara a una segunda vuelta y a muchas cosas que te puedan pasar, pues todas las victorias que consiguiéramos pues eran importantes, ¿no? Es verdad que contábamos con la baja del Indra, pero bueno, yo creo que el equipo se ha superpuesto muy bien a la baja y ha sabido sacar el carácter para competir. Tercer partido consecutivo en casa contra Bembibre para iniciar el 2019. Le decía a Toch que el 2019 también sea tan placentera como el 18, ¿no? Sí, yo creo que bueno, ahora hay que mentalizarse de que empieza la segunda vuelta, de que otra vez nadie va a regalar nada, que cada partido hay que jugarlo a cara de perro, como si fuera una final, porque en esta liga cualquier equipo puede ganar a cualquiera prácticamente, entonces pues hay que estar muy mentalizados de lo que viene ahora. Gracias y feliz año. Igualmente, gracias. Bueno, y terminamos la conexión desde el polideportivo José Angasca con esta derrota del IDK Guipúzcoa por 60-74. Os deseamos un feliz año a todos los telespectadores, que tengáis unas felices fiestas y un feliz año. Eskerrik asko.